Muy buenas tardes amigos y seguidores de Código San Luis. Nos encontramos aquí en la colonia División del Norte, donde hace unos minutos ocurrió una explosión en la capilla de la Santa Cruz, en la calle Tomás Urbina, donde pues ya elementos de Protección Civil se hicieron presentes aquí en el lugar de los hechos para pues hacer una supervisión de lo sucedido. Por aquí se revisó ya la estructura de la iglesia, de las casas aledañas, y pues se detalló que no existe algún riesgo mayor. Ya incluso se entró a la iglesia para revisar la situación. Platicábamos por ahí con uno de los encargados de Protección Civil y nos relataba que se recibió una llamada de emergencias alrededor de las 4:30 de la tarde, donde se mencionaba que una capilla de la colonia División del Norte había explotado. Ya al llegar al lugar de los hechos se detectó que la explosión fue causada por una... se tenían distintos cohetes guardados en una bodega, la cual fue la que provocó la explosión. Después de esto pues se procedió a revisar la estructura de la iglesia y de las casas de los lados. Además se cerró la calle Tomás Urbina, la cual hasta el momento pues sigue cerrada. Por ahí, pues si usted está por la ruta, mencionarle que tome alguna calle aledaña para que pues no se vea afectada su circulación. Los elementos de Protección Civil comentaban que al principio se reportaba una presunta persona herida. Al llegar al lugar de los hechos, pues se señaló que esto era falso. Por el momento no se registra ningún herido, afortunadamente solo pérdidas materiales. Y como usted puede apreciar, pues los vecinos ya salieron con algunas escobas para limpiar los vidrios, ya que el ventanal de la iglesia pues quedó completamente destruido. Bueno, para ser más exactos, nos encontramos aquí en la calle Tomás Urbina, entre Maclovia Herrera y José Isabel Robles, también a la lateral de la avenida Pánfilo Nátera. Para si usted está circulando por esta zona, pues tome alguna otra ruta, ya que una capilla de aquí de la colonia División del Norte pues explotó hace unos minutos. Afortunadamente no se reporta ningún herido. Por el momento me despido, sin más que añadir. Lo invito a que esté pendiente de nuestras redes sociales de Código San Luis. Por supuesto, desde luego, nuestra página de códigosanluis.com. Me despido, seguiremos informando.